Chiclayo, allá vamos. Fátima, qué bonita tu mochila, te la voy a robar. Es de la tiendita Misi, amigos. Tenemos en tres colores y las pueden adquirir en la web tienditamisia.com. Están súper lindas, a mí me encantan. Y las hemos diseñado nosotros. Ya estando en Trujillo, imposible que no nos demos una vuelta por Chiclayo. Es la primera vez que vamos a estar por allá. Por aquí les dejo el precio de cuánto les puede costar este tramo. Y lo mejor es que también puedes comprar este pasaje de bus a través de la aplicación de Redbus. Nosotros hemos venido de frente a la agencia nada más ya para embarcar, porque la plataforma de Redbus te permite buscar y comprar tus pasajes de bus de forma anticipada. Puedes ordenar tus resultados para que te aparezcan primero los más baratos, ver los horarios. De verdad es una forma muy práctica para poder programar tu viaje con anticipación sin tener que venir a la agencia para adquirir tu ticket. Y lo bueno es que les tenemos un código de descuento. Con el código de descuento que les dejamos aquí pueden tener una rebaja si es que se descargan la aplicación de Redbus y también si es que es la primera vez que la utilizan. ¡Oficialmente en Chiclayo! ¡Sí! Aquí está la terminal de buses y vamos a tomar un taxi de la calle. 8 soles para el hospedaje, está a 12 minutos. En esta aventura también nos acompañan nuestros amigos de Huariqueando. Vamos a comer buen eso. Ahí está nuestro hospedaje, ya estamos bajando y miren dónde estamos. Estamos en una zona súper comercial. Esta es la habitación. Bienvenidos. Tiene su baño privado, su frigobar, ventilador, ganchos, la cama, armario, mesita, silla, ventana, mesa de noche. Y tele. Oye, tiene de todo un poco. Es estilo colorinche, así le decimos. Es estilo, pongo lo que hay. Lo único sí que quiero recalcarles es que estamos bien cerquita del mercado. Y lo que sí es que tener cuidado porque estamos cerca a una zona un poquito picante. Así que siempre con ojos en la espalda. Y si no es este lugar, amigos, hay muchos hostales económicos en la mayoría de zonas de Chiclayo. Simplemente buscar hospedajes, alojamientos en Google Maps y les van a salir varias opciones. Ojo, siempre con las opiniones. Este lugar tenía buenas opiniones, por eso vinimos acá. Solamente que el tema de la ubicación es lo único que yo observaría. Me voy a cambiar para poder arrancar con este video. Vámonos. Comenzamos este día desayunando en el mercado. Recomendación, siempre que vengan a Perú, vayan a comer un mercado. Van a comer rico, barato y sobre todo van a tener una experiencia local, amigos. El mercado te da algo que ningún restaurante turístico te va a dar jamás. De casualidad hemos caído en este puesto que vende desayunos que se llama Stand Lucerito del Milagro. Es muy lindo su nombre. Y miren, me he comprado esta tortita de queso. Es un sándwich de queso a solo un sol. Vamos a probarlo. Tiene queso de verdad. Miren. No esperaba tanto queso por un solo, ¿verdad? Esa es una de mis bebidas favoritas para el desayuno. De hecho, creo que muchos peruanos la empezamos a tomar desde niños y en casa. Es quinoa, pero no en comida. La quinoa también se puede hacer en bebida. Y por solamente un sol 20 puedes tener esta bebida con este grano andino súper, súper nutritivo. ¡Mmm! Está poderoso. Y tiene frutas. Muy bueno, amigos. Y solo por un sol 20. ¡Que vive el Perú! Ahora vamos a probar una cebada súper popular que está a un sol 50. Hola, amigo. ¿Qué tal? Me da una cebadita. ¿Cuántos años la vende usted acá? Yo aquí soy la tercera generación de mi familia. ¡Wow! A ver, Fátima, pruébala. ¡Hala! Está buenazo. Sale rapidito. ¡Hala! Está deliciosa. Tu carita cambió, Fátima. ¿Sabes que un lugar es bueno? Cuando vende una sola cosa, amigos. Eso es una señal, nos hemos dado cuenta con Fátima. Y ese es el caso de este puesto. Uf, miren, se levantan teniendo un mal día, se levantan con el pie izquierdo, vienen, se toman una cebada y se les arregla el día, se lo juro. A Fátima le ha cambiado la cara, estaba molesta y ahora es una nueva mujer. Confirmo. La cebada que venden aquí en Don Morales es un refresco frío que se hace a base del grano de la cebada. ¡Neta, me lo juras! Usualmente este grano también se utiliza para una bebida muy popular aquí en Perú que se llama emoliente, pero ese es caliente y la de Don Morales es un refresco frío muy distinto y muy rico, amigos, de verdad. Pruébenlo, está muy rico esta bebida. Ahora que ya estamos con la barriga llena, vamos a dar una vuelta por la Plaza de Armas de Chiclayo. Acuérdense que siempre, en la mayoría de ciudades del Perú, el centro está marcado por la Plaza de Armas y Chiclayo es una de las ciudades más importantes del Perú. Una impresión de Chiclayo, amigos. Estamos en la Plaza de Armas y hay muchos testigos de Jehová cantando alabanzas. ¿Será que Chiclayo es muy creyente? ¿Quién lo sabe? Pero estaba aquí desde hace buen rato. Bueno, y ahora, al ritmo de las alabanzas, nos vamos al siguiente punto.
tomando un taxi a Pimentel, amigos. Hay un paradero de colectivos, pero dicen que cobra entre 3 a 4 soles por persona. Como somos 4, más barato nos sale ir en un taxi. Y lo estamos tomando aquí, miren, ahí nomás en la Plaza de Armas. Hemos llegado. Oficialmente vamos a conocer el puerto de Pimentel. Lo primero que vamos a hacer es entrar al muelle y la entrada está 2 soles para adultos. 1 sol para niños de 5 a 10 años. Al ingresar van a ver algunas fotos antiguas de cómo era Pimentel. Hay que aprovechar todo, ya pagamos nuestra entrada, hay que ver. Amigos, hasta ahora esos 2 soles están valiendo cada centavo. Para empezar, el muelle es gigante, tiene una vista buenísima. Hemos visto a pescadores artesanales en sus caballos de totora pescando. Eso no tiene precio. Hemos visto también a personas haciendo pesca artesanal aquí en el mismo muelle. Hemos visto cómo han sacado su pesca del día y prácticamente lo han hecho ceviche ahí en vivo. Además, también hay un spot para fotos con caballitos de totora para que te lleves un lindo recuerdo. Y miren, nos tomamos estas lindas fotos con Fátima. Nos parece un golazo. Miren cómo la pasa bien la gente de Pimentel. Saliendo del maravilloso muelle de solamente 2 soles, vamos a estar dando una vuelta por el malecón. Amigos, me da mucho gusto ver que la gente de Chiclayo usa sus áreas públicas. Hay mucha gente en la playa, familias enteras con las bendiciones, con el perro. Han traído su comida, sus ollas. Lo único es que hay que siempre recordar dejar el espacio limpio. Sobre todo tú que vienes de visitas y vas a usar las áreas públicas, llévate tu basura. Y nada, estamos muy felices de conocer esa parte de Chiclayo y sobre todo ver cómo la gente local disfruta un domingo por la tarde. Día número 2 disfrutando de Chiclayo y como ven me he puesto mi mejor atuendo porque hoy es un día especial, hoy día vamos a conocer al señor de Zipán. Yo tengo la tradición de que cuando hay un día especial en el viaje me gusta llevar un atuendo especial porque el señor de Zipán, amigos, es el señor de Zipán. Pero antes de hacer esa excursión hemos regresado al mercado porque ayer que vinimos, que era domingo, no estaba abierto uno de los puestos más famosos que se llama Rosita. Así que hoy día hemos regresado, vamos a tomar un desayuno por aquí y les vamos a pasar el dato de ese lugar tan popular en el mercado de Chiclayo. Para comenzar el día me pedí una sopa de gallina que está 10 soles. Son 8 y media de la mañana y ya se agotó casi todo, amigos. Vamos a probarlo. No es un caldo de sabor muy fuerte, sino es más bien un caldo de sabor ligero. Pero está muy rico, a mí me encanta. Y tomarlo de desayuno me pone así para poder empezar bien el día. Algo curioso que pasa en muchas provincias del Perú es que por cada día de la semana hay un plato que se debe comer, un plato típico tradicional de la zona. Y en Chiclayo eso no es la excepción. Hoy día, que es lunes, de almuerzo corresponde espesado y de desayuno corresponde esto de aquí que se llama manías. Son las 8 y media de la mañana y ya se acabó todo y nos han invitado este poquito nada más para que probemos. Para mí, que es la primera vez que voy a probar esto, le llamaría algo así como un pepián. Es un guiso hecho a base de choclo, aderezado con chancho, viene acompañado de yuca, tiene un color y un olor muy rico. Vamos a probarlo. Definitivamente es diferente el pepián. Tiene un aderezo muy distinto, está muy rico. Este local que se llama Mi Rosita vende platos fuertes de desayuno y de almuerzo. No tienen la misma carta todos los días. Hasta acá se sacaron ahorita las pizarras porque ya se acabó todo, Daniela. Se acabó todo. Llegamos preciso, amigos. Tienen que venir temprano. Vimos en la carta que había este plato que se llama carne frita. Lo sirven acompañado de yucas y cebollita. Vamos a probarlo. Un sabor muy distinto, amigos. Esto no es un bistec, no es un churrasco, no sé qué es, pero está muy rico. A pesar de que ya hemos comido, amigos, a nosotros nos gusta probar todo lo típico del lugar y nos han dicho que no nos podemos ir sin probar un ceviche del mercado. Nosotros hemos decidido aventurarnos y estamos probando un cevichito de 8 soles que venden aquí en un puesto que se llama Resurrección. Nos llamó la atención porque su pescado se ve así fresquito. En vez de camote lo sirven con esto de aquí que se llama tortita de choclo y también el pescado le llaman toyo, que es un tipo de pescado por aquí, pero literalmente dicen si ceviche de toyo o toyito le llaman. Vamos a probarlo. Esta es la forma tradicional chiclayana de comer el ceviche. Sin camote con tortita de choclo.
Está muy bueno, está muy rico. La combinación de tortita de choclo con ceviche está pero precisa. A mí me encantan las cosas crocantes. Y esa tortita está pero, miren, fritita, pero sí, por los bordes está bien crocantita y tiene un pequeño dulzor. Y en mi opinión, la combinación de veces cosas dulces con saladas es pero espectacular. Tiene mucho sentido de que en vez de camote le pongan esto, sí, porque esto es lo que le añade el dulzor al ceviche. Pero está, muy bueno, amigos. Y solamente por 8 soles, creo que es algo de 2 dólares. ¡Viva el Perú! ¿Cómo se llama el lugar? Mi Resurrección. Si quieres probar algo más achorado, más contundente, puedes pedirte un ceviche mixto. Lamentablemente yo soy alérgica a muchos mariscos y si como eso, voy directo a emergencias. Pero se ve buenazo, amigos. Incluso lo sirven con algo que le llaman chinguirito, que es como pescado seco encima que yo nunca antes había visto. Definitivamente, comerse un ceviche en Chiclayo es una experiencia totalmente distinta y que tienes que hacer cuando vengas por aquí. En este video, más adelante, les vamos a estar presentando algunas opciones de algunos restaurantes que son un poquito más caritos, más famosos. Pero si de repente tú estás más ajustado, yo creo que no necesitas ir a esa clase de restaurantes para tener una super experiencia gastronómica chiclayana, la verdad. Aquí, con un buen paseo gastronómico al mercado, vas a poder tener delicias, manjares en tu boca y sin irte de presupuesto, ¿eh? Ahora nos estamos yendo en un taxi a las Tumbas Reales de Zipán. Miren, ahí está el mercado, lo hemos tomado aquí nomás, ¿eh? Allá vamos, señor de Zipán. Es oficial, hemos llegado. Señor de Zipán, me vestí especial por ti hoy. Hemos llegado. Es hoy, amigos. Por fin, después de tantos años de haber estado escuchando hablar del famoso señor de Zipán, hoy a mis 29 años recién vamos a ir a conocerlo. Debo admitir que como creadora de contenido me moría de la vergüenza de conocer tumbas famosísimas en Egipto y no conocer al señor de Zipán. Me parecía un pecado, pero hoy día eso se acaba. Hoy vamos a conocer al señor de Zipán. En el año 1987 se realizó un descubrimiento que marcó la historia del Perú para siempre. Se descubrió la tumba del señor de Zipán, la máxima autoridad de la cultura mochica hace más de 1700 años. Lo que asombró al mundo entero fue que en su tumba se hallaron más de 400 ornamentos, atuendos y artículos ceremoniales en perfecto estado. Un tesoro que estuvo 1700 años enterrado y que es considerado como una de las tumbas más ricas del mundo. Y no solo es eso, se encontró todo un séquito de 8 personas enterradas junto al señor de Zipán. Sus esposas, guardias y hasta animales fueron enterrados con él para rendirle honor a su cargo. Y por fin tuvimos el honor de conocer semejante tesoro en vivo y en directo. Wow, amigos, todo lo que estamos viendo está pero espectacular, nada que envidiarle a otras civilizaciones. Acabamos de ver, amigos, el señor de Zipán. Los restos están deteriorados, murió a los 45 años, sufrió de osteoporosis y acá también nos cuentan que debido a que cargaba tanto peso con todas las joyas que llevaba, que era aproximadamente 8 kilos, que se haya afectado y que sus propias joyas lo hayan matado. Wow, amigos, de verdad, qué alegría estar viendo esto por fin. Ya salimos de conocer las tumbas reales del señor de Zipán y wow, amigos, de verdad está increíble. Le pongo 10 de 10. Para empezar, el museo está precioso, muy conservado. Toda la exhibición está muy bien iluminada y muy bien cuidada. Y tercero es que la riqueza del hallazgo de la tumba del señor de Zipán creo que definitivamente marcó un antes y un después en la arqueología peruana. Y el tesoro es impresionante, de verdad. Puedes literalmente ver toda la habilidad que tenían los moches para la orfebrería, todo lo que significaba para ellos una autoridad y la forma en la que enterraban a sus muertos. Creo que como peruanos, si en algún momento vienen al norte, pasen por las tumbas reales de Zipán. Es conocer parte de nuestra identidad, cómo vivían los antiguos peruanos. Y esa comparación que hacen de que dicen que el señor de Zipán es el Tutankamón peruano, es real, amigos. No es por nada, pero el tesoro que tiene este museo no tiene nada que envidiarle al tesoro que nosotros hemos visto en Egipto. Y nos da mucha alegría saber que nuestro país cuenta con un museo de este nivel. Está impresionante. La entrada cuesta solamente 10 soles y yo les aconsejo mucho tomar un guía. El guía para los cuatro nos ha salido 30 soles, 7 soles 50 por cabeza y ha hecho que la experiencia sea, increíble. Después de tremendo recorrido conociendo las tumbas de Zipán, hemos venido a este restaurante que se llama Pacífico Restaurante Gourmet. Tiene un montón de buenos comentarios en Google Maps y ustedes saben que siempre que viajamos a algún destino nos gusta, aunque sea un día, ir a un restaurante que tenga muy buenos comentarios y esa es la opción que hemos elegido para Chiclayo. Lo bueno es que a pesar de que dice gourmet, sus precios no están tan altos. Por ejemplo, un ceviche cuesta 30 soles, el arroz con pato también está 30 soles. Así que hasta ahora va muy bien, el local está muy grande, muy bonito y lo que rescato es que tiene mucha decoración.
diseño de la zona. Tiene muchos motivos moche. Incluso en la entrada había una estatua, una réplica de un antiguo peruano. Así que todo bien hasta ahora. Me gusta cuando un lugar que cuesta un poquito más te brinda esta clase de experiencia, ¿no? Porque ves a dónde está yendo tu dinero. Nos hemos pedido un arroz con pato y un cabrito con frijoles y arroz, que son platos típicos de esta zona. Acá Pancho se ha pedido unas tortitas de choclo. Están más contundentes, ¿sabes? Más gruesitas. Vamos a echarle un poquito de cebollita. Ah, ahí está. Otra cosa, más contundente, tiene más sabor a choclo, se siente bastante el sabor a choclito. Está rico. Esto de aquí, amigos, es el cabrito con frijoles y arroz. A ver, a simple vista, al frijol le han metido harto cebito de chancho. Eso es para que le dé mucho sabor, amigos. En Perú las comidas son muy preparadas. Un frijol a veces tiene mucho aderezo, muchas cositas extra para que les ponga sabor. No es solamente una menestra y ya, ojo. Vamos bien, oh, está blandito. Uf. ¡Ala, se deshace! Oh, ¿sabes que la cosa pinta bien cuando sin el cuchillo la carne se deshace? ¡Ah, estoy emocionada! A ver. Bien, carajo, bien, bien. Está espectacular, está muy rico. Este cabrito con frijoles y arroz cuesta 30 soles el plato. Y este de aquí es el arroz con pato. Pero, ¿y el pato? ¿Dónde está el pato? Lo mismo le pregunté a la chica y resulta que aquí en ese restaurante te ponen el pato debajo del arroz. Nadie me ha dicho esto, pero según yo es un estilo mochero. A lo arqueólogo tienes que derrumbar tu cerro de arroz y hacer tu excavación por el pato. Soy la Walter Alba del arroz con pato. Oye, ¿dónde está el pato? Sigue excavando. Oye, no hay pato. Ah, no, acá está. Va a salir como el señor de Zipán. Ahí está el pato, ahí está. No era flor. Yo pensé que me estaban paseando. El color pinta bien. A ver tu pato. Y ahora patito. Esto se come así, pato, arroz y un poquito de salsa. Aprobado. Espectacular, no. Muy rico, sí. Está muy bueno. ¿Costó? Este plato, al igual que el cabrito, salió en 30 soles. Y la cantidad de arroz es pero potente. O sea, miren esto, amigos. Me parece que es como para compartir. Está bien abundante. Ya terminamos de comer acá. El lugar es todo bastante bueno. Hay muy buenos comentarios en internet. Hay mucha gente. El local es grandísimo. El seco con cabrito, frijoles y arroz creo que fue lo que más le gustó a los chicos. Y también las tortitas de choclo estaban muy buenas. Así que nada, el lugar está bueno. Si están cerca al Museo de Zipán, esta puede ser una opción. Después del almuerzo tocó un postrecito. Y si estás en el norte, tiene que ser un King Kong. Estos King Kong son del tamaño acá de la chata, dicen. Me parece una locura de que un postre sea algo tan popular acá, que incluso haya una fábrica inmensa de esta marca. Y es un postre delicioso. De verdad, si vienen tienen que probarlo, porque creo que no he probado algo similar en otro lado. Y hay de varios sabores. Y es súper, súper típico del norte. Así que vamos a probarlo. Amigos, estamos comprando varios King Kong y hay desde 4 soles con 50, el más pequeño que es de 75 gramos. Tienen una variedad inmensa de sabores, maracuyá, chirimoya, lúcuma, frutos rojos y el manjar blanco que es el original. Así que si van a hacer alguna comprita, estoy casi segura que acá es un poco más barato que en las tiendas que están en la ciudad o en Lima. Voy a confirmar eso. ¿Comprar acá es más barato que en las tiendas de otro lado? ¿Sí compro en Lima o algo? Es el mismo precio. Pero si este acá ya es diferente, pues. Ya compré ya. Estos son los famosos King Kones norteños, amigos. Son, digamos que, el hermano mayor del alfajor. Han sido típicos aquí en el norte desde el año 1930, por ahí. ¿Qué? Pero en la época en la que se estrenó la famosa película King Kong, que creo que fue un frenesí a nivel mundial, en ese tiempo, aquí en el norte del Perú, se comenzó a popularizar estos bocadillos de una presentación más pequeña, más de bolsillo, pero igual de tamaños de rellenos muy grandes. Y como justo se había estrenado King Kong y eso era un alfajor gigante, le pusieron este alfajor de nombre King Kong. Y de hecho, si ustedes buscan en internet King Kong peruano, les van a salir estos postres. Estoy muy emocionada porque es la primera vez que voy a comer King Kong. ¿Qué? ¿En serio? Sí, primera vez. Es que siempre me han dado miedo porque son muy grandes y mi boca es chiquita. Bueno, pero entonces casi te gusta. Las porciones grandes de comida. Les presento al King Kong. Tres pisos de relleno. Es como un triple alfajor. Por eso es que no es un alfajor y ya. Esto es King Kong. A ver, ¿podré abrir mi boca así? Yo creo... Mi ganado dice que sí. Se pasaron. No, no, se come así. Así se comerá, pues, ¿no? A ver, ahí voy. A su madre, está bueno. Ahora está muy rico. No puedo creer que no hayas comido esto antes, Dani. Qué rico. Esto es legendario.
A mi familia le encanta. ¡Está buenazo! Y los chicos están probando otro sabor. Piña, manjar blanco y maní. Está bueno. Maní. Amigos, elegimos venir a este lugar que se llama Pez Chévere porque tiene muy buenos comentarios y nos hemos encontrado con Gisela, una seguidora chiclayana. Amiga, ¿qué tal el ceviche aquí? Buenazo, buenazo, se los recomiendo. Tienen que venir acá. Esta es la señal para que ahorres y viajes, chica. Esta es la bendición, viaje. ¿Estás suscrito a nuestro canal? Obvio, obvio, obvio. Que la gente se suscriba, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Gracias, amiga. Sí, amigos, seguimos tragando porque sí, algo increíble para hacer en Chiclayo es conocer el señor Zipán y tragar. Y hemos encontrado esta cevichería que es como una barra marina que se llama Pez Chévere. Nos la recomendó uno de ustedes en el Instagram y de hecho tiene muy buenos comentarios en Google Maps y tiene precios muy económicos. De hecho tiene ceviche de pescado desde 17 soles y tiene ofertas muy buenas en su Instagram según el día. Por ejemplo, hoy lunes toca leche de tigre 2x1, entonces cada leche de tigre te sale a 7 soles 50, nada mal, ¿eh? Yo me pedí este dúo carretillero que cuesta 19 soles de ceviche de pescado con chicharrón de pota. Para mí el chicharrón de pota es el chicharrón más rico de mariscos, de verdad, y de paso casi siempre es el más barato. La pota es un tipo de marisco que se come mucho aquí en Perú y suele ser muy de plato callejero, muy de barrio. Y miren nada más tremenda pinta que tiene mi plato. Me ha gustado mucho este lugar, está lleno de gente local, pero se equivocaron dos veces con mi pedido. O sea, ya no lo pueden corregir otra vez porque ya nos tenemos que ir. Nuestro bus sale en breves. Nada más ese es el detalle hasta ahora, pero de ahí todo excelente. Vamos a probarlo y a dar un veredicto final. Está muy rico, fresco, rico. Está muy bueno, amigos, de verdad. Y el precio está muy bueno también. Y está cerquita de la plaza. Nada más cuando hagan su pedido, mejor revísenlo bien, así doble revisión, para que no se equivoquen. Les dejo los datos de este local en la caja de descripción. Ojo que he visto que también hacen delivery. De repente, si ustedes no quieren salir de su hospedaje, se los pueden llevar hasta la puerta. Y desde aquí nos vamos a Lima. Chiclayo nos ha encantado, tenemos que regresar. Yo con el estómago bien para poder probar absolutamente todo. Y les dejamos todos los gastos de este viaje en el bus ida y vuelta desde Trujillo hacia Chiclayo nos costó 70 soles. Una noche de alojamiento por persona salió en 28 soles con 50. La alimentación por dos días salió en 68 soles con 70. En transporte invertimos algo de 18 soles con 60. La entrada al muelle de Pimentel costó 2 soles. El ingreso a las tumbas reales de Zipán salió en 10 soles. Y en el guía grupal por persona invertimos 7 soles con 50. Todo esto hace un total de 205 soles con 30 centavos, que es casi 54 dólares por dos días y una noche de turismo intenso e increíble en Chiclayo, amigos. Eso queda demostrado que sí se puede conocer Chiclayo, sí se puede. ¿Qué les ha parecido Chiclayo, Sentimos de que a pesar de que es una ciudad con muchos puntos de mejora, ha sido un destino gastronómico sumamente rico y las tumbas de señores y pan es algo que no hemos visto en ninguna otra parte del Perú. Nos vemos en una siguiente aventura y ya saben lo de siempre, ¡Taperimicro! Yeah.